Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente al Play The Caligula Effect. En el último episodio derrotamos a Wicket y parece que el juego quiere que tomemos una decisión. Thor insiste en que vayamos a verla en un momento muy decisivo. De modo que, sin saber si realmente es o no el momento decisivo, luego de hacer estos social links, voy a dejar dos save points. Uno para ir con el club de ir a casa y en el otro seguiremos la ruta de los músicos. A lo mejor me pego un tiro en un pie. A lo mejor, aun yendo con los músicos, luego tengo que hacer lo del club de ir a casa igualmente. No tengo forma de saberlo y no quiero no poder ver los posibles finales. De modo que así es como lo haremos. Hay riesgo involucrado, sí, pero hey. Vamos allá. Me alegra. Un buen momento. Ven conmigo a practicar. ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Y qué de mí? Haz lo que quieras. Ya me estoy acostumbrado a tu parloteo. ¿Ah, yo soy un pájaro ahora? Solo estoy de broma. Yo también quiero que vengas, Aria. Izuru. ¿Eso era una broma? ¿Qué diablos? ¡Que alguien me pellizque! ¡Debo estar soñando! ¿Vas a practicar algo en este café? Voy a entrar. Ten el ojo puesto en tu teléfono. ¿Estará Izuru bien? Hacer un pedido aquí es difícil para alguien nuevo. ¿Debería ir a echar un vistazo con él? Ah, acaba de llegar un mensaje por Wire. ¿Está bien sentarnos antes de pedir de hacer una orden? ¿Qué cantidad hay en una bebida media? Dime una bebida personalizada que recomiendes. Lo sabía. Me alegra que sea entusiasta. Pero será un dolor de cabeza cuidar de él como presidente. Oh, bueno. Es tu amigo después de todo. Cuida de él, ¿de acuerdo? Fue un menú complicado, pero lo hice. Eso es para vosotros. Gracias por vuestra ayuda. ¿Eh? ¿Para nosotros? ¿Eres realmente tú, Izuru? Sí. ¿Qué pasa? ¿Me he extralimitado? No tengo palabras, estoy conmovida. Gracias. Gracias, ¿eh? Siento que es la primera vez que alguien me ha dicho eso. De modo que esto es como se siente. El interactuar con gente. Creo que ya vamos a estar terminando Social Links, lo cual me reafirma mi preocupación. Hemos terminado la de casi todos los músicos. Nos quedan los dos nuevos, Shadow Knife y Wicket. Que ya los vimos cuando hice casa Thorn. Pero sí, parece que vamos a estar terminando Social Links. Has hecho mucho por mí. Gracias a ti me he dado cuenta de lo inmaduro que era. Y eso es porque has pasado tiempo conmigo. ¡No ha sido nada! El café que nos trajiste estaba delicioso, Izuru. Por supuesto, somos amigos, ¿verdad? ¡No voy a decirte con Izuru! Somos amigos, ¿verdad? Amigos, ¿eh? Jamás pensé que haría amigos. Estoy roto. No puedo tener las mismas reacciones que los demás. Aunque ambos miremos lo mismo. Estás siendo melodramático. Y eres adorable la manera en la que eres, aunque sea un poco diferente.
Supongo que así es como son las cosas. Pero siento que aceptarías cualquier lado de mí, siendo que tú también eres muy rara. Si quieres ser completamente independiente de mis padres, no puedo desechar a la gente. No puedo ignorar a la gente de esta manera. Necesito el valor para pedir ayuda a los amigos también. ¿Correcto? Las interacciones sociales son difíciles. Solo me siento cómodo interactuando contigo. He estado demasiado mimado al estar aislado. De modo que, Presidenta, me gustaría que pudiéramos seguir ayudándome. ¡Yay! ¡Rank up! ¡Nivel máximo! Eternal Garden. ¡Siguiente! Antes de ir al siguiente, vamos a grabar. ¡No me fío un pelo! Shogo, ¿tengo el tuyo al máximo? No me acuerdo. No, no lo tengo. No tengo a Shogo al máximo. ¿En qué nivel está Shogo? Siete también, ¿eh? Imagino que, no, que será el último que podré subir. ¡Senpai! ¡Eres la última que queda! ¡Vas a...! ¡Ahí viene! ¡Cúbrete tus oídos! ¡Por favor, come conmigo! Oh, ¡Dios santo! Me duelen los oídos y mira que no tengo el volumen muy alto. ¡Wow! ¡Casi todo el mundo está aquí! ¡Bien hecho, Sasuna! Aún me duelen los oídos. Parte de mi oído por fin se ha recuperado. Perdón. No pasa nada. Es gracias a ti, Sasuna-chan, que vamos a comer todos juntos. Sí. Tanto esto no está mal. Sí, estamos reunidos por la misma meta. Debemos que debemos conocernos mejor. Venga, mirad todos aquí. Voy a sacar una foto. Que me acostumbre, tu evento tiene un aspecto delicioso, Susuna-chan. Mifue-chan, puedes tener mi pollo frito si quieres. Hecho adicional para todos. ¡Oh, gracias! Yo también tomaré un poco. ¿Qué hay de ti, senpai? Me apetece más la tortilla, la verdad. No soy muy de pollo. Muy bien. Esta es dulce y esta no. ¿Qué tal está? ¿Está buena? Me alegro. No soy muy fan del pollo yo, la verdad. Pero wow, Susuna está muy, muy cercana a la presidenta, ¿eh? ¿Qué vas a hacer cuando volvamos al mundo real? ¿Eh? ¿Kotaro-kun? ¿No tenemos que hablar de eso ahora? Puede que nunca más nos volvamos a ver. No es como si todos fuéramos del mismo colegio, ¿sabes? Bueno, a lo mejor hay casos así. ¿Verdad, Kotono? ¿Por qué me estás preguntando a mí? Es algo solitario lo que pensar ahora que lo dices. ¿Tú qué opinas, Minezawa-senpai? Quiero decir, Kotono no es estudiante de colegio, de modo que seguro que no va al mismo colegio. No realmente. ¿Qué estás diciendo? Senpai y yo estaremos juntos para siempre. ¡Hey! ¡Gato asustadizo! ¡No tenías que arruinar nuestra comida! ¡Sí! ¡Estarás bien, Susuna-chan! ¡Eres lo bastante madura!
Ah, es que deprimente que eres. Susana-chan, ¿no estás diciendo que había una sorpresa hoy? Oh, sí. Gracias por hoy, todos. Como agradecimiento, me gustaría cantaros una canción. No, no voy a cantar. Lorelai. Lorelai, ¿eh? Qué voz tan bonita. Es relajante. Estoy impresionado. No, no voy a cantar. Sé mejor que intentar hacer eso. Oh, senpai. Gracias por lo del otro día. No tenía miedo, porque estabas conmigo. Estaba pensando sobre lo que contar senpai dijo. Tú y yo vamos a estar juntos para siempre, ¿verdad? No vamos a estar así para siempre. Esa es la realidad. ¿Eh? ¿Por qué? Senpai, dijiste que estarías a mi lado. De modo que era todo mentira. No puedo hacer nada sin ti. Eso no es cierto, Susuna. La presidenta simplemente te ha ayudado a ponerte de pie. Ahora has de poder caminar por tu cuenta. Pero si no fuese por Senpai, no podría haberle pedido a nadie que comiese conmigo. Puedes hacerlo ahora. ¿Sí? Nosotros te ayudamos, pero tú fuiste la valiente y la que actuó, Susuna. Sí. Lo siento. Me he vuelto demasiado dependiente de ti, ¿verdad? Pero creo que he podido cambiar un poco. Intentaré ser valiente en el mundo real también. Es todo gracias a ti y a Aria. Muchas gracias. Me alegro por ti, Susuna. Sé que puedes hacerlo. Sí. Seré valiente y tendré muchos recuerdos felices. No olvidaré la comida que tuvimos juntos. Si vuelvo al mundo real y no logro tener confianza... Por favor, ayúdame a ponerme de pie, senpai. Rank up, nivel máximo. Vamos a intentar hacer todos los social links. Fractal Splitter. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5 más. Me da que no, eh. Me da que no porque...
No, no creo que tenga tiempo. Al menos no en un vídeo. Pero bueno, cuando vuelva luego puedo hacer otro. Senpai, quiero darte las gracias por el otro día, de modo que sígueme. Tú también, Aria. ¡Oh! Nada de... No hace falta que me des las gracias. ¡No! No me sentaré bien si no lo hago. ¡Venga, vamos! ¡Este es mi evento especial! ¡Comamos mucho para poder volver al mundo real sanas y salvas! ¡Wow! ¿Puedes cocinar mi fue? ¡Jamás me lo habría imaginado! ¡Esta es la primera vez que he cocinado algo! ¡Ah! Ya veo. Ahora tengo un poco de miedo. ¡Bueno, a comer! ¡Wow! ¡Esa chica! ¡Puedo comer! ¡Esa está ¿Es satisfactorio verte comer así? ¿No lo crees, yo? Me estoy quedando llena solo mirando. ¡Eh! ¡Venga, come! ¡Me he esforzado mucho haciéndolo! Muy bien. ¡Wow! ¡Está muy bueno! ¡Esto es delicioso! Me alegra de que te guste. Tengo como 15 eventos más, de modo que no te contengas. 15. 15 eventos más, what? No, demasiada comida. Estoy llena. Comer es algo maravilloso. Sé que yo me lo he buscado, pero... Dejé de querer comer y entonces dejé de ser capaz de comer. Mi vida diaria, que creía que era aburrida, se movió más y más lejos de mí. Fue en entonces cuando me di cuenta de, de lo que había perdido. ¡Qué tonta que soy! ¡Ay! ¡Tengo que disculparme con las princesas de las flores también! ¡Oh! ¡Sí! ¿Vas a ir ahora? Sí. Me he dado cuenta de que ser fieles a ellas mismas es mucho más de lo que yo soy. Bueno, senpai, Aria, voy a disculparme con todo lo que tengo. Senpai, Aria, muchas gracias por todo. No te preocupes, me alegra que te sientas mejor. Ahora no te saltes comidas, ¿eh? Sí. Siempre recordé lo agradecido que estaba por ser capaz de comer. A pesar de que fuera una copia, fue triste cuando mi madre se desvaneció de mi vida. Y me pregunto si mis padres se sintieron igual cuando enfermé y deterioré. Ahora sé que no hay nada más importante que tener una vida sana. Siento que por fin estoy lista para volver al mundo real y disculparme con mi madre. Me gusta que tengas tanta energía. Ya veo. Sí que tengo mucha energía. Tengo que mejorar para estarme... Tengo que ponerme bien en el mundo real. Puede que me lleve tiempo hasta que pueda hacer cosas normales. Comer, ir al colegio, enamorarme... Quiero hacer cosas normales como esas. No sé qué clases de problemas tenías cuando viniste a Mobius, senpai. Pero estoy de tu lado. Hagamos esto juntas, senpai. ¡Nivel máximo! En tu caso tengo curiosidad por saber tu skill máximo, porque tú manejas en la parte. Asfixia real. Se están en Rift Break hace más daño. Huh. Suena bien.
Pero me gusta más el combo breaker. El cancel hostile counter. Kensuke, ¿cuánto llevo? 20 minutos. Hagamos Kensuke y lo dejaremos por ahora. Volveré más tarde. Tengo cosas que hacer esta tarde. Senpai, lo he terminado. Es mi mejor obra. ¿Tu mejor obra? ¿De qué estás hablando? Es un poema. ¿Un poema? ¿Por qué? Estaba pensando sobre lo que podía hacer para cambiar. Siempre he intentado actuar como si fuese listo y ser guay. Creía que la gente que trabaja duro por lo que quieren eran patéticos, de modo que nunca lo hice. De modo que voy a hacer algo realmente que no es nada guay. De esto es de lo que va este poema. Es mi grito para tomar prestadas palabras de Blue Moon. Quiero oírlo. ¡Date prisa y léelo! No quiero compartirlo aquí. Y quiero que él también lo oiga. Quiero que él oiga lo que pienso. Lo que pienso de él. ¿Lumon? Te apuesto que está siendo melancólico en el mismo lugar que le vimos la otra vez. Bueno, pues... Te dedico a este poema, Blumon-san. ¿A mí? Muy bien. Cuando crezca, simplemente seguiré el flow. Me olvidaré de los sueños que busqué, o eso pensé, aplastado entre tareas y aburrimientos. Me pondré de pie, miraré atrás y estaré orgulloso. Los fracasos de uno propio... tendré mis propios fracasos y los gritaré. No huyas, intenta avanzar entre la multitud. Esto en castellano no rima ni de casualidad. En castellano. Estaba perdido en un laberinto. Atrapado en este mundo que es sintético. También. Preocupado. Sin tener un aspecto patético. Grítalo. Escucha tu corazón latir. Puedes llorar. Estos momentos se van. La vida no es Mobius. Los sueños reales dependen de nosotros. Esto es... ¿Qué piensas? Sé que da mucha grima. Pero esto es lo mejor que pude hacer sin usar los poderes de Mews. Me he esforzado mucho en esto. Este es mi grito. ¿Blumon-san? ¡He escuchado tu grito alto y claro! ¡Mira lo que como está llorando! ¡Es maravilloso! ¡Por favor, ponle música! No puedo tocar ningún instrumento ahora mismo, pero algún día escribiré una canción sin Mews usando esta letra. Aunque nunca pueda estar en el escenario principal, estoy seguro de que puedo hacer músico si me esfuerzo. Aunque sea entre bambalinas. Poder puedes. Que no es bueno que seas consciente de que seguramente no tendrás el protagonismo. Que no serás el personaje principal del mundo real, por así decirlo. Pero si quieres hacer música, puedes hacerlo. Tienes que esforzarte, pero poder, puedes. Mucha gente no lo escuchará, pero seguro que con que un par de personas lo escuchen, ya valdrá la pena. Bien dicho, Kagepi.
Estás por tu cuenta ahora que no tienes, por no tener talento, pero la forma en la que veo, eres mucho potencial. Estás brillando con mucha fuerza. Tienes toda tu vida por delante. Es demasiado pronto para rendirse. Luman-san. Muy bien. Voy a esforzarme al máximo. Están ambos muy emocionados. Bueno, me alegro de que parezca motivado. Sé un auténtico escritor de música y haz que yo cante algunas canciones adorables. Oh, senpai, gracias por lo del otro día. Kensuke, quiero oír tus poemas, vamos. Esos poemas son adictivos, venga, escuchémoslos. Muy bien, te dejaré escucharlos si me ocurren más. ¿Verdad que ese poema era genial? ¿En serio? ¡Basta! ¡Me halagas demasiado! Sé que aún soy un novato, de modo que me esforzaré en mejorar. En cualquier caso, gracias, senpai, por todo. He hecho un montón de cosas estúpidas y os he causado problemas, pero siento que unir a Mobius no ha sido un desperdicio. Por no mencionar que he podido conocer a Blumon-san. Nunca quería admitir que no tengo talento. Si me esforzase mucho y se terminase siendo algo malo, sería prueba de que soy un don nadie sin talento. Si nunca lo intento, nunca te parecería patético. Si yo propongo esfuerzos mínimos y pretendo que no estaba siendo serio. Pero pensé algo luego de ver a Blumon. No está tan mal intentarlo con todas tus fuerzas y fracasar. Sí, él era muy guay. Y dijo que vio potencial en mí. No sé qué clase de adulto seré. Pero no importa qué clase de adulto sea, voy a seguir mis sueños mientras sea joven para no tener arrepentimientos. Puedes tener tú la responsabilidad por volverme, por convertirme en alguien, en un humano tan poco guay. De modo que no dejes de observarme hasta que esté 6 pies bajo tierra, senpai. Joder. Tenías que decir lo de que estés a 6 pies bajo, a 6 metros bajo tierra, ¿verdad? Joder. Clustered Ego. Bloquea los ataques. Si tiene éxito bloqueando... quiero decir... Es mejor que Criminal Embryo. Es mejor que Criminal Embryo, supongo. El daño es muy bajo. Bueno, Criminal Embryo en sí es solo el escudo. Pero sí... bueno, también está a nivel 0 y todo eso. Relax Fixation tiene muy buen daño, aunque ese skill tampoco es nada mal. Podemos volver a hablar de, por cierto, ya que estamos, podemos volver a hablar de lo buenas que son las skills de Kotono. Su primera skill tiene 260 de daño. 286. Quiero saber que... si hay problema de Kotono, siento que Kotono se está desinflando un poco. No por sus skills, sino por sus stats. Kotono desde el comienzo hacemos que su crecimiento de ataque es bajo. El tema es que sus skills son tan fuertes que compensa la diferencia. Pero mira, Kotono tiene 1500 de ataque. Por eso le están alcanzando en daño. El tema es que sus skills se basan en tanto daño que da igual. Y tú pegas como una patata, Naruko, que lo sepas. Las skills de Kotono pegan tan fuerte
Supongo que en el endgame Kotono igualiza el daño con el resto de la party. Sí, hace más daño por hit, pero su stat ataque hace que el daño no sea todo lo brutal que podría hacer. Simplemente que sus skills tengan alto ataque compensa su bajo stat ataque. No obstante, no nos olvidamos de algo muy importante. Kotono tiene debuff de defensa. Y eso es... ¡Un matabosses! En fin, lo dejaremos por ahora. Eso ha sido todo para Let's Play The Caligula Effect. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima. En el siguiente episodio terminaremos los social links del club de ir a casa. Y haremos dos save points. Uno para el club de ir a casa y otro para los músicos. No jugaremos las dos rutas en paralelo. Haremos primero todo el club de ir a casa primero y luego los músicos. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.